¿Qué pasa, manes? Yo soy el Opi23, bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundial de Rusia 2018. Cuartos de final, continuamos con las simulaciones y en esta ocasión hoy tenemos dos auténticos partidazos. Uruguay contra Francia y Brasil contra Bélgica. Antes de nada, quiero que vosotros en comentarios me digáis qué selección es la favorita para avanzar de cada partido y recordaros que si llegamos a los 100.000 suscriptores en el canal antes de que acabe el Mundial de Rusia 2018, antes de que se juegue el último partido, sortearé una PlayStation 4 entre todos vosotros. Así que ya sabéis, avisad a vuestros colegas, a vuestros amigos, a vuestros primos, hasta a vuestros padres, si queréis, para que pillen sitio por aquí en el canal. Y bueno, evidentemente, si os gusta el FIFA, si os gusta el fútbol y demás, os invito a que dejéis un buen like. Vamos con esta simulación, vamos con el primer partido del día, un partido en el que, bueno, yo personalmente me gustaría que pasase Uruguay, luego ya veremos lo que sucede, porque, lo dicho, son dos selecciones que vienen muy fuertes. Uruguay depende también de que Cavani pueda estar o no, que realmente no he leído nada sobre el tema, y bueno, pues Francia evidentemente con un Kylian Mbappé desatado. Vamos con el partido y empezaría atacando Uruguay en banda derecha, abre la pelota para Cáceres, que se deja Luis Suárez, el lucho que aguanta la pelota, busca el hueco, ve dentro a Cavani, le mete la pelota, Cavani que hace un giro para rematar, pero no consigue contactar al 100% con la pelota. Siguiente ocasión, de nuevo Uruguay, la lleva Nández, Nández basculando a banda derecha, se ve que tiene a dos tíos delante, llega Pogba al corte, le queda la pelota a Luis Suárez, este para Cavani, Cavani para Vecino, que la golpea con el interior, pero la saca por encima del arco de Lloris. Ahora el ataque es para Francia, Pavard con el cambio de juego, Giroud que la peina muy bien para Antoine Griezmann, se duerme Laxalt, atento que recupera Griezmann, Griezmann que busca el hueco, se encuentra el perfil zurdo, para donde Muslera el rechace, para Giroud, que a portería vacía, no tiene más que empujarla con pierna derecha. Abre la lata Francia, un fallo defensivo muy importante, lo primero en la dormida de Laxalt y lo segundo en la marca sobre Giroud. Ahora de nuevo Uruguay intentándolo por banda derecha, Nández con la pelota, se la deja Cavani que busca el golpeo, pero es fácil para Hugo Lloris. Minuto 45, tiempo de descanso, tiempo de vestuarios, una parte quemada, una parte en la que sale Francia como ganadora, al menos de momento. Veamos qué nos depara la segunda, que empezaría con esta ocasión para Francia. Paul Pogba mete la pelota arriba, de nuevo Giroud ganando un balón aéreo, de nuevo Torreira que falla en el despeje y Mbappé que le dejas esa pelota que es un caramelo y no te perdona. 0-2 marca Mbappé, un golpeo excepcional con pierna derecha de uno de los mejores jugadores de este Mundial. Uruguay 2 abajo, vuelve a atacar Francia, vuelve a ser Giroud, que está siendo una auténtica pesadilla, se deja Tolisso. Tolisso que busca el perfil y el golpeo que sale desviado por Muslera. Vamos con una nueva ocasión, Kanté que recupera Giroud para Mbappé. Mbappé, minuto 87, 1 contra 1 y Muslera salva lo que sería el segundo gol de Mbappé, el tercero de Francia. Ya al final del partido, Luis Suárez que pierde esta pelota ante Umtiti. El árbitro dice que no hay tiempo para más. Victoria de Francia. Uruguay se quedaría en cuartos de final. Francia avanzaría a las semifinales esperando rival del próximo partido. ¿Qué os parece? Dos errores puntuales en la zaga, un poco de despiste, condenarían a Uruguay. Y ahora vamos con el otro encuentro que, bueno, si este es interesante, tal vez el Brasil-Bélgica lo sea incluso más, porque bueno, Brasil con Neymar and Company. Bueno, Company juega en Bélgica, ¿vale? Pero me refiero y compañía, ¿no? Y bueno, la Bélgica de Hazard y demás, que viene de hacer la épica contra Japón, remontada in extremis. Bueno, una locura, está jugando muy bien Bélgica. Brasil sí que está tirando más de nombres propios. En cualquier caso, os invito a que vosotros abajo, eso, comentéis qué selección va a pasar o cuál la queréis o cuál la creéis que pasará. La caja de comentarios es toda vuestra, chicos. Vamos con el partido, vamos con las mejores jugadas. Empezaría el encuentro sacando Brasil, que ya la jugaría de cara. Y vamos con la primera ocasión, que sería para Bélgica. Lukaku dentro del área, saca la pelota para Meunier. De nuevo Lukaku, Romelu metiendo físico. Tira el pase de la muerte. Alisson mete una mano salvadora cuando ya estaba llegando al remate un jugador belga. De nuevo Mertens con la pelota, abriendo para Gianni Ferreira Carrasco, que se deja Hazard. Hazard que va a hacer travesuras, que pillo, como busca el golpe con pierna derecha y sale la pelota lamiendo la cepa del palo. De nuevo al ataque, ahora es Brasil con Felipe Coutinho, mete la pelota adentro para Paulinho, Compani, que si primero hablábamos de él, la lía.
y provoca penalti a favor de Brasil en el minuto 30. ¿Quién tira los penaltis en Brasil? O Rey Neymar Jr. Ahí va, fijaos qué carrerilla, va sprint, Panenka y la saca por encima de la portería. Neymar, que además no sé qué protesta, no sé qué, de qué se queja. Tremendo fallo, quiso lucirse. De hecho, Courtois ni siquiera se había vencido, ni siquiera se había tirado. Aquí veis el enfado monumental del seleccionador brasileño. Y ahí al fondo Ederson. Y bueno, pues con esa ocasión prácticamente inmejorable llegaríamos a esta otra de Eden Hazard, donde busca el hueco, el golpeo. Al final Alisson mete la mano abajo y enviaría a córner, un córner que, bueno, no pasaría nada. Sería sacado, lo cogería Alisson y tras el saque, así como acabáis de ver, llegaría al descanso. Brasil tuvo la mejor, tuvo un penalti, Neymar lo falló. Y vamos a la segunda parte, donde Kevin De Bruyne ahora conduce el ataque de Bélgica. De Bruyne, el jugador del City, metiendo cuerpo, sale de entre dos jugadores, se la deja la pared en varias ocasiones, primero con Hazard o con Carrasco y luego con Lukaku, para cargar un disparo desviado. Aquí la pierde Felipe Luis, la pelota para De Bruyne, la lleva Mertens, Mertens que ve a Lukaku, Mertens que opta por la diagonal, ojo que va Mertens completamente solo, se la deja Meunier, Meunier que tiene perfil, pierna izquierda Meunier al palo y dentro, pierna izquierda Meunier al palo y dentro, una definición brutal por el palo defendido por Alisson, pero que poco pudo hacer. Vais a verlo ahora en un ángulo mejor, observad cómo el golpeo es prácticamente imparable, la rosquita por fuera, da justo en el palo, casi en la escuadra y va al fondo de las mallas. Y con eso sería lo último del partido. Brasil no tendría tiempo de reacción, Brasil no tendría ninguna ocasión más. Y Bélgica avanzaría, en teoría, a semifinales. ¿Qué os parece? ¿Puede ser que Brasil falle un penalti y Bélgica pase a semis? Bueno, yo aquí el FIFA, lo que dice el FIFA puede ser o puede no ser. La cuestión es que os haya gustado el vídeo. Si es así, que dejéis un buen like, que comentéis y, repito, 100.000 suscriptores antes de que acabe el Mundial. Y haré un esfuerzo para traeros el sorteo de una Play 4. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, cracks. Chao. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kini o reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al sport y me la suda si me falta Dios. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón, pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no ser uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.